Bienvenidos a Clank. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos aquí transmitiendo desde GES TV, TV Aprendiendo, en nuestras instalaciones Fray Servando Teresa de Mier, tercer piso. Este es su programa Playing, jugando. Muchachos, en español, estamos en español, por favor. Bueno, pues efectivamente estamos jugando en español y como ya saben, en este programa tenemos un concurso donde los jóvenes van a recordar conocimientos de segundo grado. ¿Cómo están en segundo grado? Pues más o menos. ¿Cómo que más o menos? Ya tienen experiencia, están en tercero. Bueno, en este concurso, permíteme por ahí abrir, por favor, ellos tienen una tarjeta donde van a ir anotando el inciso de la respuesta que consideren correcta a la pregunta que yo les voy a hacer. Les voy a hacer una pregunta, les voy a dar cuatro incisos y ustedes van a colocar la letra correspondiente. La persona que gane de nuestros cuatro invitados el día de hoy se va a llevar este libro que se llama En la artesa del sueño de Oscar Wong. Perdón, de María Elena Solórzano. Tenemos aquí una reseña de Oscar Wong. Es de Floricanto, el artesa del sueño, homenaje a Leonora Carrington. Bueno, es un libro muy pequeño, pero que se ve muy interesante, que seguramente les va a gustar leer, y que pues está hecho e impreso en México y que tiene algunos poemas muy, muy bonitos. Entonces, vamos a ver quién lo gana. Quien no obtenga este libro, es decir, aquellos que no ganen, porque aquí nadie pierde, nos va a deleitar bailando una pieza aquí al frente. No sabemos si la Macarena o cuál, me estaban diciendo que creo que vamos a cambiar de pieza. El gallinazo. ¿El gallinazo? Nada más no nos vayas a romper el piso de tarde. Bueno, el gallinazo. Después nos lo enseña Manuel si es que no gana. Bueno, tenemos con nosotros a Emanuel. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, ¿y usted, profe? Bien, aquí emocionado de ver bailar a tres de mis alumnos. Tenemos a Abril. Hola, buenos días. ¿Nerviosa? Más o menos. Tú tranquila, yo nervioso. Vale. A ver, Omiltemi, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Bien? Sí. ¿Dispuesta a ganar o a bailar? A las dos cosas. Dice que va a ganar y va a bailar del puro gusto. Y Caleb, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, maestro, buenos días. Bueno, pues qué bueno que estén aquí. Ellos son alumnos de secundaria técnica, tercer grado, y vamos a recordar conocimientos de segundo. ¿Preparados? Plumón en mano. Por ahí, creo que vamos a tener que hacer una trampa de color, Emanuel, si no pinta bien aquí el plumón de Abril, le prestas para que tapas la, para que no te copie, tapas lo que pusiste. Y por favor, les voy a pedir que vayan llenando, sería espacio 1, espacio 2, 3, 4, 5, 6. Ok, no. Bueno, pregunta número 1. Cuando yo escribo un reportaje como narrador, ¿qué persona es la que se utiliza? Inciso A, tercera persona del singular. Inciso B, primera persona del plural. Inciso C, primera persona pero del singular. Inciso D, segunda persona del singular. ¿Pueden contestar? Tenemos, ay, ponmelo grandote, estoy bien ciego, Miltemi, por favor. B de Caleb, C de Omiltemi, C de Abril. ¿Qué es eso? D. D de Emanuel. Bueno, pues es respuesta C, es la primera persona del singular. Quiere decir que tenemos por aquí, a ver, présteme su plumón, vamos a poner una palomita para, bueno, póntela tú, Omiltemi, confiamos. Dos palomitas, no pongan taches. Tenemos dos palomitas, parece ser que los varones son los que van a bailar, ¿eh? Así promete, así promete. Vamos por la pregunta número 2. ¿Preparados? Sí. Bueno, dice que de lo que yo les voy a hablar ayuda a los lectores a seleccionar
una obra literaria de acuerdo con sus preferencias y necesidades. Es decir, cuando yo recurro a esto, me va a ayudar para seleccionar una obra a leer. ¿Qué será? Inciso A, reseña literaria. Inciso B, reportaje científico. Inciso C, artículo de divulgación. Inciso D, reporte de entrevista. Tenemos A para Emanuel, está sufriendo Abril, pero también tiene A. D para Omiltemi, A para Caled. Bueno, pues efectivamente, para yo saber si me gusta o no elegir un libro, es una reseña literaria, inciso A. Quiere decir que tenemos un acierto con Emanuel, segundo acierto para Abril, primer acierto para Caled. ¿Qué pasó, Omiltemi? Te nos fuiste por la letra D. Bueno, quiere decir que va a la cabeza Abril y tenemos tres candidatos a bailar. Bueno, vamos por la pregunta número 3. Seguimos con las personas gramaticales, ¿sí? Persona que se utiliza cuando describo un tema desde afuera como un hecho ya concluido. Desde afuera, es decir, estoy observando. ¿Qué persona es? Inciso A, segunda persona del plural. Inciso B, primera persona del singular. Inciso C, tercera persona del singular. Inciso D, segunda persona del singular. Tenemos un inciso D con Emanuel, C con Abril, que está sufriendo, A con Omiltemi, y Caled sigue, C con Caled. Bueno, pues efectivamente, si es algo que yo estoy observando, que ya pasó, voy a hablar de la tercera persona, no soy yo, tercera persona, y es el inciso C. Quiere decir que tenemos Abril con acierto, Caled con acierto. Híjole, parece que Abril es la que se va a llevar el libro. Muy interesante, ¿eh? En la Artesa del Sueño, homenaje a Leonora Carrington de María Elena Solórzano. Oye, Abril, llevas tres aciertos. ¿Ya pensaste para qué opción vas en bachillerato? Pues no, todavía no. No sabes. No. ¿Pero qué te gusta? O sea, idea, a lo mejor no una escuela fijo, pero ya sabes si la UNAM o el Poli. La UNAM. Vas para la UNAM. Uh-huh. Tenemos aquí una puma. Muy bien. Y Omiltemi, ¿tú sí sabes para cuál vas? No. ¿UNAM o Poli o Bachilleres o CECID o Conalep? Pues Poli. Poli. Vamos, sí, a ver. Pumas contra burros blancos. Ok. Emanuel. Dígame. ¿Para qué opción vas? Para UNAM. UNAM también. O sea que la UNAM está de este lado. Sí. ¿Vas a decir que eres del Poli también? Es arquitecto. Sí, es del lado también, maestro. ¿Vale? Deberías estar de este lado. Ah, bueno. No, porque es arquitecto. Arquitectura, sí, también, sí, sí, tenemos en la UNAM. Bueno, pues orgullosamente, dos excelentes escuelas, pero ¿ya saben cuántos aciertos piden? Digo, porque ella lleva tres, ¿eh? Ella lleva tres. Ya nada más te faltan 125. Sí, nada más. Nada más. Acá llevamos uno con Omiltemi, dos con Caled, uno con Emanuel. Creo que ya sé quién va a bailar. Pregunta número 4. Pregunta número 4. Son características de la reseña de una novela. Características de la reseña de una novela. Inciso A. Tiene como propósito explicar a los lectores lo que es una novela. Inciso B. Describe situaciones cotidianas relacionadas con la familia o los amigos. Inciso C. Tiene como función orientar a los lectores, incluye algunos de los aspectos más sobresalientes de su contenido y algunas opiniones personales. Inciso D. Se emplea para transmitir información acerca de dónde pueden adquirir libros del mismo autor. Tenemos A para Omiltemi, C para Caled, A para Abril y A para Emanuel. ¿Qué pasaba, Abril? Ahora sí te nos quedaste. Es C, tiene como función orientar a los lectores. Quiere decir que Caled tiene un acierto, llega a 3 y se está emparejando con Abril, ¿eh? Ya vamos a bailar. Ustedes van a bailar en pareja. Bueno, algo vamos a ver, algo vamos a ver. Vamos por la pregunta número 5. Es una investigación profunda hecha por periodistas. Tiene como objetivo informar sobre temas de actualidad y situaciones que afectan a la sociedad. Inciso A, el reportaje. Inciso B, texto expositivo. Inciso C, reporte. Inciso D, reseña. Reseña.
A. 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 Todos A. ¡Ah, qué bien! Extraño. Todos bien. Ok, es el reportaje. La investigación profunda hecha por un periodista. Estamos sufriendo con ese color, pero bueno. Vamos por la pregunta número 6. Vamos por la pregunta número 6. Me dice que es espontáneo, incluye frecuentes repeticiones del discurso y se emplea en situaciones cotidianas. Inciso A, el diálogo interpretativo. Inciso B, el diálogo directo. Inciso C, el diálogo informal. Inciso D, el diálogo formal. ¿Puedo hablar? Es espontáneo, incluye frecuentes repeticiones del discurso y se emplea en situaciones cotidianas. ¿Quieren las opciones? Inciso A, diálogo interpretativo. Inciso B, diálogo directo. Inciso C, diálogo informal. Inciso D, diálogo formal. B para Caleb. B para Emanuel. C para Abril. B para Omiltemi. Y es el diálogo informal, inciso C, quiere decir que Abril recupera aquí el primer lugar. Bueno, pues vamos por una última pregunta. Si todo sigue así, Abril va a recibir el libro, a menos que lo empaten y tengamos que desempatar. Y ya veremos aquí a Omiltemi con Khaled y Emanuel bailando una pieza. Es que dicen que el gallinazo, pero ¿y si me rompen estos acentones? No, no. ¿No? No, no, no vamos a bailar ese. ¿Por qué no? ¿Tú cuál quieres bailar? Pues la Macarena. La Macarena. Payaso de rodeo. Ah, también. Ah, las dos. Ah, no, una. No, tú dijiste que también. No, no, pues no. Bueno, vamos por la pregunta número 7. Vamos a ver. Es una estrategia discursiva que se puede utilizar a lo largo de la reseña de una novela para evitar la repetición de nombres y títulos. Inciso A, frases sinónimas. Inciso B, comparación. Inciso C, seriación. Inciso D, ejemplificación. Tenemos A con Emanuel, A con Abril, A con Caleb y A con Omiltemi. Pues sí, las frases sinónimas obviamente nos van a funcionar. Sin embargo, tenemos ganador. ¿Cuántos aciertos tenemos, Emanuel? Tres. Tres aciertos. ¿Caleb? Cinco. Cinco. ¿Omiltemi? Tres. Tres. ¿Abril? Seis. Seis. ¿Ganamos el libro? ¿Quieres? ¿Mandé? Después les puedes prestar el libro. Sí. ¿Sí? En la Artesia del Sueño, homenaje a Leonora Carrington, de María Elena Solórzano. Fíjate que sin querer le abrí algo aquí en una página muy curiosa. A ver, aviéntate por favor la lectura de Torneo, pero así como con ganas. Sí. Torneo. Complicado juego el existir. Endeble la mesa del torneo. Varias redes acotan las esferas. Tabla sin nivel, la esfera se mueve por sí sola, en forma caprichosa, salta y cae. Finalmente son los jugadores quienes determinan si florece o en su rodamiento se deshace. ¿Tendrá que ver con lo que estábamos haciendo? Más o menos. Sí. ¿Más o menos? ¿Por qué? Porque es un torneo, ¿no? Y también estamos... ¿Cómo? ¿Bande? ¿Es como tipo de clavón, cómo? Es un torneo, sí, pero es como tipo ¿qué? ¿Qué ha dicho Manuel? El otro dijo... Estamos compitiendo. Ah, estamos compitiendo. Bueno, es algo así. Bueno, Abril, pues nosotros nos vamos a despedir y vamos a dejar a tus compañeros bailando, no sin antes agradecer. Esta es una producción de Dejes Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien enviamos un saludo. Muchísimas gracias por presenciar este su programa. Playing. Jugando en español, es en español. Bueno, pues nos vemos la próxima y los dejamos con nuestros bailarines estrella. Yo me enfrente, yo me enfrente. Ya le mató. Ya no se va a dar. Okay.
Gracias.